La Ciudad de México es un colibrí, un zumbido que hipnotiza, una serpiente que te mira a los ojos y te hechiza, una sirena que canta con motores, un panal de múltiples abejas. Sus autos son hormigas, su gente, las cabezas de una medusa con cuerpo de luciérnagas. La Ciudad de México, a pesar de ella, es un monstruo. Un rinoceronte antiguo que a la usanza de las serpientes renueva su piel. Y para ello, como ofrenda en sacrificio, se nutre de las historias de las mujeres y los hombres que la pueblan. Muchas de ellas, muchos de ellos, vienen de distintos pueblos de México, pueblos con sus respectivas lenguas, con sus respectivos miedos para enfrentarse a ese centauro de concreto. Mujeres y hombres, dientes de león, frágiles, poderosos, que hacen nido lejos de su árbol madre. Y desde aquí transitamos la Vía Láctea para llegar al Istmo de Tehuantepec, a Juchitán, para ser más exactos, para contar la historia de Luis Manuel Amador, escritor, traductor zapoteca. En términos de diferencia, el Istmo de Tehuantepec podría ser otro país. Tan es así que sus integrantes, al tiempo que cosmopolitas acusan su extranjería, estando bajo ese universo llamado México, de múltiples formas. La zapoteca es una diáspora que se posa felizmente casi en cualquier lugar para hacer la tierra fértil. Cada juchiteca, cada juchiteco podría ser el capitán de un barco que zarpa con nostalgias materializadas en formas múltiples. Sobre todo su lengua, que tiene atisbos de nubes. La materia prima de la lengua dichazá se desgrana cuando habla, cuando canta con sonidos de lluvia. El pueblo zapoteco del Istmo de Tehuantepec es el pueblo de gente nube, pero ese barco no llegaría a buen puerto si junto con las nostalgias no existieran como compañeros a bordo el totopo, el camarón oreado, el bupu, la tortilla de horno, el pescado horneado, todo eso que hace de la memoria una resistencia perenne. Cuando uno viaja, viaja con sus ángeles, con sus demonios, ángeles y demonios a los que habrá que alimentar. Y como el gusto es una extensión de la lengua, traemos a ustedes la historia de Luis Manuel Amador, hombre nube, hombre vinizá, hombre ismeño, hombre zapoteco de Juchitán. Él es la diáspora que posó en la Ciudad de México, ese monstruo de mil fauces que en esta temporada es nuestro personaje principal. Diáspora zapoteca en la antigua Tenochtitlán. Abiertas están las fauces de esa serpiente tornasolada y variopinta, hoy conocida como Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos. Quiralizas tine viniza. Nesabisho zeta Manuel. Nenesañana Felipala. Gule cabeguille. Y yo sé vida la, gucabe, vinigu se venda, ne viniraña. Caña vida la, vinica, chiñara yo, viutu cabe, ne vicaca vegeta, vinica be pan, ne ruto cabe, lugiala, uigigi, casiña. Gina winela, gudidera, ligigenda rusidi, la cagigigi, ragiragu bege. Y dindene calano, ora macani du di jaza. De chikenga riulaje gira, di jarini cabe, di jarini bini. Lucije cabena ti sirini e di jacirini cabe, cadi jacirumi via cabe.
dalle isa ginawine ujara ligi che ndabiani nanya kirune ni rusenda mena. La yara que andar usidi yagale que repito iniciaba ajedrez que andar utiene chubini urbieta bilagulesa raligi gi chilibilisasti squidi nesti guanissi la cagucca tiba dun giuyu du sti teologia de la liberación luca isanuta arturo lona gi gucca beu vispusti gisi. Visita arquitectura, chupaís, aratex, tigijigie. Nerinduja carrera carahuapo. Gigi, la huilula. Bineci, nasti arquitectu, ne laca, bineci, nyaraligi, gendaviani lula. Ne raligi, chilibilisasti, yago. Cagupa, giche. Kagi chike ne gukka shaike ni rakanga binebia yatachi kumin maestro Toledo gaje isa binejinya ne lave chikenga gule chupagi chistine tobisti jagie ne stobisti gendaro molle. Y se chupa 1011 la bica bica bená, raticinha, lugichiro gendabiani gigi México, chonna beuke, gukakani, chiza de yanagi. Luis Manuel Amador, bienvenido. Qué gusto que estés con nosotros acompañándonos en esto que intenta hablar de la migración, hablar del racismo alimentario, de la memoria de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestras tierras. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, para nosotros encantados que estés aquí. Ya entrados en gastos, mi querido Luis Manuel, haces un periplo, ¿no? Esta diáspora de Juchitán a Oaxaca y de Oaxaca de pronto a la Ciudad de México, justo para trabajar en temas editoriales. ¿Cómo te recibe una ciudad que culturalmente está habitada por casi por todos los pueblos originarios de nuestro país? La Ciudad de México los aglutina. ¿Cómo te recibe esta ciudad? Es complejo y profundo. Yo no sabía que podía padecer discriminación hasta que salí de Juchitán. Yo no sabía que yo era diferente, ¿no? Que yo hablaba de otra forma. Que hasta mi español era distinto. Como el zapoteco no tiene género, al zapoteco no le importa si una entidad es hombre o mujer. Al zapoteco le importa si es animal, si es persona, si es cosa o si es algo no humano o sobrenatural, ¿no? Y a veces decimos el tortilla por equivocación y entonces se burlan de nosotros, ¿no? En la universidad así pasaba, me hacían chascarrillos, hasta que comencé a ayudar a algunos compañeros con sus trabajos de la universidad. Empezamos a ser iguales, ¿no? Por suerte, digamos que formo parte de dos migraciones, ¿no? La inicial cuando salgo de mi pueblo y Ciudad de México, y aprendí muchas cosas. La Ciudad de México es contradictoria todos los días. Esa ciudad es maravillosa y es monstruosa. Sí, absolutamente. Porque encuentra uno de lo mejor y de lo peor en todo, ¿no? Experiencias de discriminación, de racismo, pero también mucha generosidad, mucha solidaridad, ¿no? Inclusive con el encuentro con la diversidad de otros amigos que pues también eran migrantes. O sea, aquí terminamos siendo todos migrantes de algún modo, ¿no? Entonces yo creo
creo que esa ciudad también me dio muchas cosas y me entrenó también para rechazar gestos discriminatorios de racismo que no tenían por qué ser tolerados y que fui aprendiendo que padecía, ¿no? En centros comerciales, en una tienda de departamental donde yo quería ir a ver unas herramientas, el guardia, durante 3 pisos, 3 guardias me siguieron. No sé por qué, nunca supe por qué, pero al salir supe por qué. Pues porque yo era moreno, ¿no? Y además hablaba diferente. Cosas así. Todo el tiempo me pasó. Y sigue pasando. Entre chiste y chiste se asoman los prejuicios de todos, ¿no? Incluidos los nuestros. También hay un mundo que habrá que explorar y criticar gradualmente, que es la discriminación en el mundo editorial, ¿no? En términos institucionales, no solo como persona, ¿no? Creo que hay prerrogativas con las que se juzga a los autores en lenguas originarias que no se aplican para traductores, por ejemplo, de lenguas hegemónicas, ¿no? ¿Tu nombre debe aparecer en la portada o no, no? Ah, es que es traducción del zapoteco, del náhuatl. Son los lineamientos, pero no es verdad, ¿no? Son invenciones y prejuicios que institucionalizan también formas de la discriminación. Yo recuerdo que mis libros siempre estaban en antropología o en niños, fíjate, ¿no? Pensando en que lo indígena es infantil. Pero yo quisiera, pensando un poco en eso que ocurre lamentabilísimamente en un país como este, yo quisiera hablar contigo de otra parte que desde hace un rato vengo pensando, que es el racismo alimentario, ¿no? Ese es todo un tema. Lo he platicado mucho con amigos y con mi esposa, que también fue migrante y fue mesera, ¿no? Cuando hemos salido a comer, siempre nos angustia mucho que comemos cosas que pueden comerse en cualquier parte. No tanto por la calidad de la comida, sino por el origen de la comida, ¿no? No sabemos qué maíz estamos comiendo, no sabemos si eso que tomamos de verdad proviene de una fruta o de un polvo sintético al que le pusieron amarillo 4. Nunca sabemos, o sea, no conocemos el origen de lo que nos estamos llevando al interior del cuerpo y siempre procuramos cocinar en casa, ¿no? De hecho, hablamos mucho sobre el maíz, la calidad del maíz de ciertas tortillerías, ¿no? Pasa con la tlayuda, por ejemplo, o con la garnacha, ¿no? Alguien dice tlayuda no sé qué y te vende una tostada ficticia de lo que sea, pero no es una tlayuda, ¿no? O quiere imitar las garnachas ismeñas, pero no tiene ningún ingrediente de allá. Y el queso que le ponen, quién sabe qué es, ¿no? Entonces, uno sabe cuando está comiendo algo real y algo realmente del pueblo. Creo que hay un jamaicón dentro del mismo país que nosotros padecemos cuando nos movemos de un pueblo a otro, ¿no? José Emilio Pacheco decía, todos somos extranjeros, ¿no? Nada más hay que moverse un poco a veces geográficamente, ¿no? Y sí, moverse de sitio, conmoverse, hay que moverse en este gran baile cósmico, abrazar al mundo para no dejar de pertenecer a él. En México, perdone usted la insistencia, se hablan 68 lenguas indígenas con sus respectivas variantes dialectales. Con ellas se nombra al mundo, se le comprende y se le degusta, porque cada mundo tiene su propio sabor. Reivindicar la diferencia es menester enseñarles a otros las danzas propias para bailar en conjunto. Solo así seremos el país que soñamos, un país justo.
La vida no tiene recetas, más bien todo tiene que ser al gusto, pero hay generalidades que se pueden compartir. Agregue un poco de jitomate para la consistencia y el color, un poco de ajo para ahuyentar las malas energías, un poco de chile para recordar siempre que a pesar del dolor no debemos olvidar el placer. Una pizca de sal para recordar siempre el sudor del trabajo realizado. Tome una tortilla y hágase de la vida un taco. Disfrute usted. No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que de pronto recuerdo un sabor. Y ese sabor es el que me lleva a mí a un antojo que de pronto es irrefrenable, pues, ¿no? O sea, que quiero comer eso y de pronto pues no hay más que cocinarlo, ¿no? Vamos a preparar un mole de camarón. ¿Cómo dices en zapoteco? Guiñado Vendabúa. No me voy a atrever a pronunciarlo porque seguro diría una barbaridad, porque es una lengua tonal el zapoteco. Fíjate que, de hecho, el término molito de camarón es como llanamente se le ha venido traduciendo al guiñado Vendabúa, que es guiña, es digamos que es un guiso con algo de chile, ¿no? Y otras especies. Pero do es un término en zapoteco que significa sagrado, profundo, ¿no? Además, en ese plato se reúnen sabores que no se encuentran en ninguna otra parte, porque representa la reunión de dos entidades sagradas para mi comunidad, el mar y la milpa, que es una comida sagrada que terminó normalizando su circulación como una comida cotidiana. Pues al molito de camarón, mi querido Luis. Listos para cocinar. Pues mira, ya tienes todo aquí, ya presentadito. Pues ahora sí que tú nos vas diciendo de qué va y cómo va. En lo que se calienta la olla, vamos a cortar las verduras para perfecto hacer la primera molienda. Hago un poco espeso primero. Sí. Para volver después a moler otro poquito. Me gusta ese sonido. Anuncia siempre algo. Es lo que queda, es lo que vuelves a moler. Sí. Lo que queda de la primera colada, digamos. Yo así lo hago, porque si le pongo de golpe las cabezas de camarón, siento que hay más residuos de verdura. No hay medidas exactas, entonces, pero son como puñitos, cosas así, ¿no? No es que el tipo de recetas que dicen 127 gramos de camarón, pues no, ¿no? Nanga shini lugola. Bizidi nu guni nugendaro. José, ne Javier, ne Angélica. Abiche. Nebizana, de Ginawini, ¿no? Dichose, neñala, rieca, guijisitura, giovini, guara. Dirudo, neñala, neguije, bichosela, giropa, cabe, gupa, cabe, negudigne, cabe, cáncer. Cuando era niño, mi mamá nos daba molito de camarón porque es como una sopita muy nutritiva. De hecho, la primera vez que yo olí el molito de camarón en Ciudad de México, lloré. Porque hacía mucho que no lo preparaba y ya se me estaba olvidando que podía prepararlo. Y volví a llamar a mi mamá para preguntarle sobre un ingrediente que no estaba seguro que tenía. Y me dijo, sí, sí lleva. Aquí, por suerte, ya llega un momento en el que uno ya va reviviendo las recetas en su propia casa. Y hacemos mucha comida ismeña en casa, ahí en Tlatelolco. No, y platícame del chuchiteco clandestino.
¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué es esta experiencia en la que involucras a ciertos convidados a tu casa, al sabor ismeño? Platícanos de eso. Decía que mi esposa trabajó de mesera como indocumentada y yo amo cocinar. Y entonces nos miramos un día y dijimos, ¿y si hacemos algo aquí en la casa? Le llamamos Juchiteco Clandestino porque pues era comida de Juchitán y no era un lugar abierto, era como para amigos y amigos de amigos. Empezamos a hacerlo y dijimos, a ver si llega gente. La casa se llenó todas las veces, porque le hacíamos cada, más o menos un sábado cada mes. Cocinábamos, teníamos un invitado al que le llamábamos el pinche invitado en el día. Entonces hacíamos cosas con la consigna simple de aquí vas a comer lo que no vas a comer en ninguna otra parte que no sea Juchitán o el Istmo, ¿no? Hacíamos este pico de gallo de fiesta de Juchitán, molito de camarón, molotes de plátano con queso, hacíamos tamalitos de elote tierno. Último hervor. Me encanta cuando se hace así como lava, que empieza a bullir. Mm. Pues ya está listo. Ahorita nomás le echamos la bendición. Sí, señor. Se ve increíble. A ver. Unos totopitos. Ya están los totopos. Ya están los totopitos. Maravillosos totopos. O sea, pensar que hay tantas variaciones de tortilla, ¿no? Con una sola especie de maíz, al menos en el mismo. Qué maravilla. Pues, ¿qué, cómo hacemos esto? ¿Lo partimos o le damos una mordida? Yo creo que el primer toque para degustarlo es hacerte una cucharita de totopo comestible, un pedacito. Exacto. Y darle una probada inicial, ¿no? Voy a robarte el tuyo. Porque además... Eso está hirviendo. Guau. Wow. ¿Qué tal, maestro? Guau. No es por nada, pero quedó muy rico. Amo el molito de camarón porque representa la reunión de dos entidades sagradas para mi comunidad. Es comida de pobres, pero también es comida de dioses. Es comida del diario, pero también es comida de fiesta. Es comida del mar, pero también es comida de tierra. Que además tiene un sabor que, guiado por el epazote, nos devuelve a nuestra infancia, al menos a mí. Bueno, mi querido Luis Manuel, muchas gracias por acompañarnos, gracias por traernos este sabor que no hace sino demostrar que los sabores de México están en la periferia. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de traer un pedacito de Juchitán a este lugar. Que viva el Istmo de Tehuantepec. Provecho. Cayunero a jinyas tigira kagi chilibilisa asti unam yanna. Yannala rukaya logi chidijastia. Neruchani dijaza. Nesakeka udieni bieke. Nenu tirula rugunerua gendaro. Che gunda son yasti kaguse, guse wini guzero. Che la guse na wini naro, ba di avenda y que caseido. Diusistinu siangade nanjo,
Bikuibe kakrugu zeuriani sado. Paligini nelula, kasipeucia lustolo, sabeu bendaboa. Diusistinu siangade nanjo. Bikuibe kakrugu zeuriani sado. Paligini nelula, kasipeucia lustolo, sabeu bendaboa. Ora sasti kaguse gaka, gidu bigiji rijinyala, pitune bupu suyu makaza, ora giristi be machija. Diusisti nu sianga de nanjo, bikuibe kakruguse guriani sado, paligini nelula, casi peguche a los tolo, sabe ubendaboa. Paligini nelula, casi peguche a los tolo, sabe ubendaboa. Poner al fuego a cocinar las esperanzas, poner a cocinar los sueños para hacerlos realidad, una realidad memoriosa que no olvida, que se pertrecha en los sabores que nos han heredado los antiguos, las primeras mujeres, los primeros hombres, hombres y mujeres nube, que llueven para disfrutar, que llueven para seducir, para compartirse, para resistir, que con el gusto también se resiste y con gusto dicen aquí estamos. Ayos queman, seyok mexico, la ashtitz toquen nochi, o lo que es lo mismo, nunca más un México sin nosotros. Tlaskamati miak.